Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y si sí, chicos, como lo vieron en el título del día de hoy, venimos a reaccionar a lo que sería el pase élite de, de febrero. Yo sé que está muy temprano, obviamente, para estar reaccionando al pase, pero estamos actualmente sin novedades. Garena Free Fire no nos ha estado trayendo mucha información que digamos. Entonces quise subirle lo que sería este video mostrándole lo que sería el pase élite que va a estar llegando para febrero y junto con esto la preventa oficial que ya la tenemos 100% disponible. Entonces, ya saben, chicos, apoyen el video con su épico like, compartan este video con todos sus amigos para yo seguir extrayendo lo que sería más de esta información bueno chicos iniciamos con lo que sería el trailer de este pase élite que sería más o menos este de por acá a ver es un trailer eh, se puede estar diciendo que lo mismo que Karen acostumbra estar trayendo estos pases élites vamos a ver creo que tiene como temática de origami este pase élite a ver es bueno, la misma temática chicos es, no le veo nada diferente las skins se ven algo épicas en el trailer esperemos que así se vean obviamente en el juego vamos a ver Mm, más o menos el trailer, chicos, pues no me gusta mucho que digamos. Le doy un 9 de 10 y empezamos obviamente con lo que sería esta camioneta como recompensa, obviamente, eh, que va a estar llegando. Que en mi opinión me gustó muchísimo y tiene una temática, se puede estar diciendo que bastante buena, un estilo muy, muy bueno. Eh, ¿Ves? Ahí está, más o menos, para que ustedes vean. Déjenme sus opiniones acá en los comentarios de cómo les pareció lo que sería esta camioneta. Junto con esto, obviamente, también tenemos un avatar. Tenemos por acá lo que sería otro avatar. Tenemos la camiseta que siempre acostumbran a poner en estos pases élites. Y obviamente, ya es normal que Karina Free Fire haga esto. En mi opinión, creo que, ¿ves? De momento, el pase élite va muy regular. Tenemos por acá un banner. Tenemos esta otra camiseta que también acostumbran a estar poniendo en nuestros pases élites. Más o menos, más o menos, chicos, eh, ¿ves? obviamente ustedes ya saben, para acá tenemos una caja de luz, ojo esta caja de luz posiblemente eh, pues tenga un diseño eh, como de origami y tenga un diseño muy diferente a lo habitual pero no está tan épica que digamos chicos ahí está más o menos para que ustedes vean Comenten ustedes acá, o ¿qué opinan referente sobre esta caja? Comenten ustedes acá, o ¿qué opinan referente sobre esto, chicos? Si les gustó lo que sería esta temática, o si obviamente ves, no les está gustando hasta el momento lo que llevamos del Paz élite. Junto con esto, obviamente, eh, pues dejando la temática de esta caja, tenemos lo que sería la primera skin que va a estar llegando con este pase élite que sería más o menos esta de acá. En mi opinión chicos, pues una skin se puede estar diciendo que no muy épica, que digamos, pero si sí está un poquito pasable, tiene al menos unos diseños, eh, se puede estar diciendo que bastante buenos, ahí está más o menos para que ustedes vean, por ahí van a estar viendo lo que serían sus diferentes partes, pues más o menos digo, la skin está muy 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 muy, se puede estar diciendo que no muy épica, pero si sí está muy muy poquito, eh, se puede estar diciendo que en intermedio, ahí está más o menos los zapatos o los tacones que tiraré lo que sería esta skin, pero aquí tenemos lo que sería el pelo, ojo. Se puede estar diciendo que más o menos le doy, eh, se puede estar diciendo que a la skin un 8 de 10 porque no es lo que yo esperaba obviamente, me esperaba que Garena Furveda traerá pases élites muchos mejores para que puedan estar viendo lo que sería una mochila que, ojo, esta mochila sí está épica, se es, eh, puede estar diciendo que está bastante buena, pero ahí van a estar viendo sus diferentes niveles. Uf, la nivel 1 está también muy muy buena me gusta me gusta lo que sería la temática al menos se están innovando un poquitico ahí está nuevamente para que ustedes la hagan sus diferentes niveles de esta mochila esta se puede estar diciendo que pasable pero aquí tenemos una SKS chicos con temática obviamente del pase élite. Y junto con esto también tenemos lo que sería esta skin de la camiseta que también la acostumbran a poner Por acá tenemos lo que sería, eso creo que es una tabla, no estoy 100% seguro Pero bueno, ahí está más o menos para que ustedes vean Una temática también pasable obviamente Como con temática de origami chicos, ahí está más o menos para que ustedes vean Me gusta, me gusta lo que sería esta temática Pues, eh, pues hasta el momento el pase te va muy pasable chicos Por acá tenemos un banner, tenemos una skin para la fama Es que WTF skin tan fea pero bueno, ahí está más o menos para que ustedes vean. Para cuatro banners banner. Tenemos un avatar. Creo que este pase élite no se va a venir tan épico que digamos. Ojo que trae emote. A ver. Ojo el emote. A la bestia. Pues un pase élite con emote chicos. A menos que el emote chicos. Obviamente saque la cara por el pase élite. Pero no se ve tan épico que digamos. De todas maneras ahí está más o menos para que ustedes vean. Pues algo sencillito lo que sería esto. Tenemos por acá lo que serían paracaídas, vamos a ver, y ya sería todo obviamente el pase élite, por último tenemos la skin del hombre que pues en mi opinión, no sé ustedes qué opinan en referente sobre esto, pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo, déjenme acá en los comentarios qué opinan en referente sobre la skin, por ahí van a estar viendo sus diferentes partes, creo que algunas combinaciones se pueden estar haciendo con esto, pero nuevamente les digo, chicos, Garena Free Fire debería enfocarse más en los pases élites y no estar sacando eventos tan estafas últimamente que los ha estado sacando. El maquillaje tan feo ese sería más o menos eh, pues, eh, la skin principal Obviamente este pas élite No sé ustedes qué opinan referente sobre esto Junto con esto chicos también quería mostrarles Lo que sería eh, la preventa del próximo pase élite Que va a estar llegando Que ya la tenemos para acá disponible en algunas regiones Tenemos los banners para algunas regiones Actualmente no ha salido el de nuestra región Si llega a estar saliendo se los voy a estar publicando En lo que sería mi Instagram o en mis diferentes redes sociales Por acá tenemos lo que sería una skin para la preventa Que sería un sartén que en mi opinión, eh, pues no sé ustedes qué opinan sobre esto, chicos, pero no se ve tan épico que digamos este sartén. Una recompensa muy sencilla, no sé si ustedes la vayan a estar consiguiendo o no. También se las voy a estar pasando a mostrar directamente desde el juego para que más o menos ustedes lo vean. Pues sería más o menos esta de por acá, chicos. Ahí está más o menos para que ustedes vean. Tiene un efecto bastante bueno, se puede estar diciendo, pero no es tan épico que digamos como para que sea una preventa. De todas maneras, ustedes ya saben que Garena Free Fire lo implementa. Ahí está más o menos para que ustedes vean. Déjenme sus opiniones en los comentarios si les gusta solo que sería esta temática del pase élite junto a la preventa y si lo van a estar consiguiendo obviamente para estarlo teniendo en cuenta, esa sería más o menos la información que yo les traigo a usted de referente sobre el pase élite y la preventa del pase élite que va a estar llegando para el mes de febrero. Y nada chicos un pequeño video corticos, pero obviamente pues reaccionamos a este pase élite que no está tan bueno, que digamos, nuevamente les repito, esperaba un poquito más de Garena Free Fire. Lastimosamente es lo que nos traen de este pase élite y por lo que vi obviamente las filtraciones el de marzo y el de abril van a estar mucho mejores de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera en los próximos días les voy a estar subiendo un muy videito mostrándoles lo que sería esta temática de todas maneras chicos comenten ustedes acá qué opinan referente sobre esto y final chicos un pequeño video cortico espero que si yo les haya gustado ya saben que si les gustó apoyar el video con su épico like, compartiendo este video con todos sus amigos suscribiéndose en el canal si no activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire